Simón, ¿podrás hacer una reacción respecto a lo que dijo Callum? Cuando dice Callum von Moger, estuvo en Tailandia. Estuve viendo que estuvo en Tailandia, estuvo entrenando donde entreno yo en el Muscle Factory. Ese sí que la pasa bien, ¿eh? Ese se va recorriendo el mundo. Habría que traerlo a la Argentina. Yo creo que si hacemos, estuvo, tenía una novia, y la chica iba a fin de skin. Dice, aseguró en una entrevista que no tiene testículos, es decir, no tiene capacidad propia de crear testosterona. Y físicamente dice que le desaparecieron. Esto es por consumir química, lo dice él mismo, ¿podría aclarar el panorama? Bueno, a ver, el hipogonadismo es bastante común en muchos culturistas. Hay culturistas que no aromatizan, que no van a tener nunca en su puta vida, van a tener ginecomastia, ni tampoco hipogonadismo, no se le van a achicar las pelotas. Pero, como hay un montón de culturistas que con 20 de estano le salen unas tetas como una quinceañera, también hay muchos culturistas que, no digo que se desaparecen completamente las pelotas, pero te van a quedar como dos pasas de uva. No es que le pase a todo el mundo, pero no es tan raro tampoco. No sé, este muchacho, yo hace mucho que no lo veo, yo lo entrenaba al mismo horario que entrenaba yo en Los Ángeles, hace 4 o 5 años, y bueno, si no tiene más testículos, si en esa época no tenía más testículos, lo disimulaba muy bien, porque era como un eunuco más o menos. Ustedes saben que los eunucos lo castraban para que no se garchen a la reina cuando el rey se iba de viaje. Pero bueno, este era terrible, se encaraba todas las minas. Uf, no te digo que se vino por una novia que conoció por ahí en las redes y se vino para acá. Capaz que bueno, le agarró de ahora el problema de que le desaparecieron los testículos. Ojo que este muchacho es medio personaje y por ahí, no sé, qué sé yo, mañana te dice que de repente le crecieron los huevos y que tiene los huevos como un toro. No me sorprendería. Bienvenidos a Fitness Más, bienvenidos a esta sección que hemos denominado Su Pregunta No Molesta, en donde me hacen las interesantísimas preguntas vía Instagram, vía Twitch y próximamente en vivos de YouTube. Recuerden que si no están suscriptos al canal, pueden suscribirse ahora, ya le están dando like, si no, esperen al final y si les gusta el video, le dan un like. Y vamos con la primer pregunta, que la hace CGA-Clau. Hola Simón, te hago una pregunta un tanto extraña. Sí, un tanto, no tanto, pero un tanto extraña. ¿Hay mucha prostitución masculina en el culturismo? Bueno, antes de contestar esta pregunta, que es muy interesante, le quiero mandar un fuerte abrazo y todas mis felicitaciones a un grande del culturismo argentino, uno de los más grandes sin duda, y representando a Argentina, obviamente, The Pilots, como lo conocemos, a quien le hemos hecho un par de entrevistas y le vamos a hacer varias más a su regreso, que acaba de ganar hace pocas horas el Florida Pro en dos categorías, nivel profesional, y dice así, Hernán Tabarachi y FBB Pro, bicampeón, dos veces campeón, máster más de 40 y más de 50, o sea, con más de 50 años, Hernán ganó un campeonato profesional importante, aparte el Florida Pro, y también lo ganó de 40 a 50 y más de 50. Así que, Hernán, lo que tenga que decir, te lo voy a decir, te voy a dar un gran abrazo cuando regreses. Nos vamos a juntar en fin de esquina a hacer un entrenamiento un fin de semana. Y vamos a hacer un video entrenando. ¿Qué tal? Hacemos cañera. ¿Cómo te ves? Y vamos a ver la condición que presentó Hernán. Mirá. Mirá. Hernán es un culturista que hoy, vamos a ver alguna foto, una condición, la línea. A mí me sorprende porque ustedes saben que después de los 50 años, después de los 40, empezamos a perder mucho la línea, el tema de la cintura. Y he hecho un programa sobre Kevin Lebrone cuando regresa, el difícil regreso de los Masters. Un programa muy interesante donde describo todos los problemas que tenemos los Masters cuando empieza a pasar el tiempo y queremos volver.
Se te afloja acá, se te hace el pliegue en el pecho, se te afloja el culo, un pliegue en el vasto interno en la rodilla, se te afloja la panza, se te ensancha la cintura, como me pasa a mí. Pero fíjense, Hernán, impresionante. Mirá qué lindo, dos trofeos. Que claro, se trae dos trofeos, las medallas. Bueno, seguro va a venir con 20 mil, 30 mil dólares de premio. Siempre nos reímos de los premios con Hernán, pero. Más allá de la guita, que todos sabemos, y ninguna asociación te da nada, lamentablemente, la satisfacción de poder estar compitiendo a un nivel profesional máster y estar entre los mejores máster más de 50 años del mundo. No estoy muy seguro cómo es el sistema de clasificación. Nos quedamos. No, yo me quedo con esta foto. Esta foto es espectacular. Bueno, no sé cómo es el sistema de clasificación para el Olimpia, pero creo que a esta altura, no sé si van a hacer un Olimpia Masters, yo creo que si se hace, Hernán ya tendría que estar invitado, gana uno más de 40 y más de 50, un doble triunfo profesional en la categoría Master en el Florida Pro. Así que bueno, un gran abrazo y a la vuelta lo vamos a tener con nosotros a Hernán para hacer un entrenamiento y nos cuente la experiencia. A mí me interesa mucho saber en estas cosas, en estos casos, como el de Hernán, cuando viajan a Estados Unidos, a Europa, cómo te manejas con la puesta a punto, se llama, bueno, Hernán es piloto comercial de aerolíneas, entonces la tiene un poco más clara para manipular la comida, llevarte la comida, pero hacer una puesta a punto, viajando, estando, yéndote, haciendo una gira de dos o tres torneos en Europa o en Estados Unidos, aparte de ser muy costoso, es muy complicado por el tema de la puesta a punto. Y me gustaría hablar de eso con Hernán. Un gran abrazo. Así que bueno, seguimos entonces. Pasamos la pregunta, ¿cómo era? La de Clau, CGA Clau. La pregunta un tanto extraña, ¿hay mucha prostitución masculina en el culturismo? Mirá, CGA-Clau, vos sabés que el culturismo, y el femenino también, ¿no? Lo que pasa que en los años 80, 90 no había tantas mujeres. Yo creo que hoy al haber más mujeres también hay más chances, pero siempre, siempre estuvo un poco ligado, no te digo el culturismo de competición, pero el culturismo en sí, el culturista en sí, estuvo un poco ligado a lo que es lo que es la profesión más antigua del mundo. Bueno, viste cuando decimos, cuando se habla de la profesión más antigua del mundo, siempre pensamos en la mujer, pero bueno, yo creo que en el hombre también, no sé cómo habrá sido en aquellos comienzos, en sus primeros trabajos, ¿no? Pero bueno, el culturismo estuvo muy relacionado en algún momento. Y esto es una opinión personal, tal vez me esté equivocando, creo que hoy en día ya no pasa tanto de que haya culturistas ni masculinos ni femeninos ligados a la prostitución, porque hoy con el tema de OnlyFans. A ver, alguien que quiere, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo soy nacionalista, libertario de derecha, así que cada uno dentro de su casa es dueño de hacer lo que quiera con su vida, pero aquel que quiere hacer ya que el culturismo es un deporte que no te da nada en cuanto a lo económico, te da mucho en otros aspectos, pero en lo económico no te da nada. Y bueno, está en la moral de cada uno y en las preferencias de cada uno de hacer de su cuerpo lo que se le cante en las pelotas. Me parece bien, pero yo creo que hoy en día lo que es OnlyFans ha hecho que mucha gente que tal vez en algún momento se podría haber dedicado al culturismo y tal vez hacer dinero con la prostitución, que no sé cómo funciona muy bien, sé más o menos, OnlyFans, no sigo a nadie, la verdad que no quiero ponerme a gastar, prefiero gastar la plata en salmón que en contenido, aparte, no sé, no, como no entiendo muy bien cómo funciona OnlyFans, yo cuando quiero ver algo no tradicional, algo fuera de Netflix, por decirlo de alguna forma, te metes y bueno, y gratis, podés ver cosas. Que cuando, bueno, siempre digo lo mismo. Si cuando nosotros, los de mi edad, ¿no? Allá por muy principio de los 80, muy
Fines de los 70, principios de los 80, hubiéramos tenido internet y los que íbamos a ser culturistas, yo creo que no hubiéramos podido porque estaríamos pesando hasta los 25 años 70 kilos, porque imagínense por lo que le digo, no me lo puedo imaginar. Pero para contestar tu pregunta, creo que no hay mucha prostitución masculina ni femenina tampoco en el culturismo, pero te repito, por el tema de las redes sociales, OnlyFans, que ahora, bueno, mostrando el cuerpo o haciendo algunas cosas en redes, se puede hacer mucha, pero mucha más plata, creo yo, ¿no? De lo que se podría hacer, bueno, aparte hay mucha, hay más allá de que hay mucha competencia, pero ahora todo pasa por la computadora, todo pasa, qué locura, ¿no? Tanto, y hablábamos hace un rato de los entrenamientos, de estos chicos que con muy buena voluntad te quieren enseñar cómo hacer, ejecutar bien correctamente un ejercicio de bíceps o de espalda. Hoy te voy a enseñar a ejecutar correctamente el ejercicio, el curl de bíceps. Extender el brazo, bueno, nosotros no teníamos esos influencers que nos enseñaban a hacer bíceps. Estábamos adentro de un gimnasio, aprendíamos con los fierros, con campeones, íbamos, nos preparábamos para competir. Teníamos o el dueño de gimnasio o culturistas hechos, ya formados, que nos iban enseñando, y así a los golpes un poco aprendíamos, y creo que era mucho más didáctico de lo que puede ser hoy ver 300.000 videos de un chico que seguramente no solamente no compitió, sino que nunca fue a ver un torneo. Y todo. Entonces, creo que está contestada la pregunta. Y otra pregunta, muy poco convencional también, y poco convencional la pregunta, pero ojo, esta pregunta no es tan rara como se podría creer en un principio. La hace Standard Username, dice Simon, pregunta off topic, no tanto. ¿Cuándo fue la primera vez que te rompieron el corazón? Hace poco corté mi última relación y me está costando la constancia en el gimnasio. Bueno, qué cagada. Esto yo ya le. Bueno, la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez? Hace muchos años. No sé, habré tenido 23, 24 años. Y la verdad que te pegas, te sacude fuerte, te sacude fuerte. Lo que sí te voy a decir, Standard Username. Que cuando tengas, cuando tenga mi edad, yo tengo 56, capaz que tenés 60 y te rompieron el corazón hace poco, pero vos sabés que lo que me pasa a mí, ¿no? Que a esta altura, ya pasando los 50 años, y te acordás, no fue una vez que me rompieron el corazón, habrán sido dos o tres, que te pega muy fuerte, y te acordás y decís, qué pelotudo que fui, loco, y no iba al gimnasio y me amargaba por esta hija de remil puta, qué pelotudo, cómo, bueno. Lo que pasa es que es fácil decirlo cuando pasaron muchos años, pero te entiendo el momento que estás viviendo y sé de muchos casos de chicos con muy buenas condiciones que prácticamente dejaron competir o tuvieron un parate de 2 años por una ruptura amorosa o también no por rupturas amorosas, sino porque tienen muchos problemas con la pareja. Porque si te toca una loca, como a una chica, si le toca a un loco, es jodido. Una relación tóxica es totalmente antianabólica y muy catabólica. Entonces, sin duda, es un gran problema. Así que en mi caso, Standard Username, afortunadamente, cuando me pasaban estas cosas, que sufría, no te estoy, ahora me cago de la risa y digo, qué pelotudo. Pero en el momento era un gran sufrimiento, se me partía el corazón, hasta he llorado, pero lo que tenía que. ¿Cómo me sacaba esa angustia? Me iba al gimnasio y me comía los fierros. No, no, no. Yo creo que nunca habré entrenado cuando tenía estas desilusiones amorosas. Así que no sé si lo está costando. Tratá de cambiar el chip y usá toda esa energía negativa que tenés, usala como positiva para entrenar y sacar lo mejor de vos, lo mejor de vos en el gimnasio. Sé que no es fácil decirlo, hay que vivirlo, pero si lo podés hacer. Sería algo muy, muy bueno. Bueno, y ojalá que pronto se solucionen todos tus problemas. Dice Leonardo Bermejo, ¿qué aconsejás para los veteranos naturales más de 43? ¿Recomiendas un TRT? Mira, Leonardo,
¿Sabés qué? El TRT está súper, no de moda, súper de moda. Está todo el mundo que el TRT, que bueno, más que va el Blas and Cruz, el TRT, sobre todo para mayores de 40 y te diría 50 años. Concretamente, en el caso tuyo, que tenés 43, yo lo primero que haría es hacerme un dosaje de testosterona, porque conozco gente de 45, 50 años que está muy bien con sus niveles de testosterona, muy, pero muy bien, ¿eh? Es tan leve la baja que prácticamente no tiene un impacto en el resultado que puedas tener en el gimnasio. Lo que sí, y acá a veces no me terminan de cerrar bien la pregunta, yo trato de entenderla, yo no sé si vos simplemente lo que querés es mantener lo que viniste logrando en los últimos 5, 10 o 20 años, o querés tener un progreso. Si vos querés tener un progreso, digamos, aumentar 2 o 3 kilos de músculo y endurecerte un poco, bajar un poco el nivel de grasa corporal, con un TRT, con muy, muy poca testosterona, te repito, con un TRT, digamos 200, 250 miligramos de enantato cada 15 días, vas a lograr un muy buen efecto en tu condición física. ¿Eh? Pero eso va a depender con vos, no sé bien bien lo que vos estás buscando. Acá me dice Iván Nicolás, si existe alguna contradicción por tomar BCA durante casi todo el año. No, no, en absoluto. Los BCA son suplementos, son aminoácidos. ¿Cómo era? Branched-chain aminoacids, a los famosos encadenados, ¿cuáles eran? Valina, leucina, isoleucina. No, no te va. Tratando de no tomar una dosis mayor de la que está recomendada el scoop. No sé cuál estás tomando y te va a decir las indicaciones, que hagas 2 servings por día, no te va a joder en absoluto. Lemuel Smith 77, ¿qué piensas de los ejercicios de salto junto con sentadilla? No sé si te referís a sentadilla y saltar, o he visto gente que hacía sentadillas con poco peso saltando. Esto es un entrenamiento para otro tipo de deporte, es un complemento para otro deporte, como por ejemplo voleibol o básquet. De eso no te puedo decir demasiado porque no es mi expertise. Yo te puedo hablar de hipertrofia. Ya cuando hablamos de otro tipo de entrenamiento, ya lo que es funcional o estos ejercicios para otro deporte, yo lo que te recomiendo es que le preguntes a alguien que sepa. Ahora la pregunta la hace Aníbal González, abogado. Pregunto: ¿ganás Carnet Pro en categoría Classic NPC? Ya siendo pro, ¿querés cambiar de categoría por 212? ¿Tenés que volver a competir por el carnet o estás habilitado a cambiar? Mirá, creo saber la respuesta, Aníbal. Lo que estoy 100% seguro es que si vos competís en Men Physique, o mal llamada verdura, de verduras, mirá lo que se me saltó algo de veganismo en la descripción de la categoría. Si competimos en Bermudas, bien o mal llamada Bermudas, o Men Physique, vos podés pasarte, hay un montón de casos profesionales que se pasan de categoría a Classic Physique. Lo mismo pasa de Classic Physique a categoría Men Physique. No estoy, lo voy a averiguar, pero no estoy muy seguro si podés pasar a culturismo tanto en la 212 o en la Open Bodybuilding. No estoy muy seguro. Sería un poco raro. Lo que sí sé es que si sos bueno, y acá tengo conocidos, le mando, vamos a invitarlo a hacerle una entrevista. Voy a invitar a algunos, yo conozco a algunos profesionales que podemos hacerle entrevistas, como algunos que, siendo y exitosos y muy buenos culturistas en la Open Bodybuilding, se pasaron a Classic Physique. Eso es bastante común y obviamente está permitido, hay un montón de casos. Pero no estoy seguro si podés, por ejemplo, vos me preguntaste de Classic a Open Bodybuilding. Sí, podés. Ahora que me estoy acordando, sí, porque Madelman era Classic Physique,
era Classic Physique, e incluso cuando no dio el peso compitió en la Chu Wan Chu. Así que bueno, me hiciste acordar, viste, repasando un poco, hay que hacer un poco de memoria, si podés. Si sos pro de la NPC en Classic Physique, podés competir en la Chu Wan Chu. De hecho, Madelman creo que está por competir. Y vamos a pasar a otra pregunta. A ver qué tenemos en Twitch. Bueno, me pregunta Sutirok si hago clínicas de entrenamiento. Me gustaría compartir un entreno con vos. Entiendo que el tiempo y la sabiduría no son gratis. Bueno, más o menos. Consulto porque a fin de mes estoy en Buenos Aires. Bueno, no, en estos momentos yo no estoy haciendo ni clínicas, ni entrenamiento, ni asesorías en este momento. Por ahora, más adelante vamos a ver si empezamos a organizar algo bien estructurado. Por lo pronto te invito que vengas a Fitness King, contactame y te venís a compartir un entrenamiento en Fitness King. Bueno, viene otra pregunta, perdón. Voy a tomar un vasito de agua. Perdonen por el catarro. Son esos días, ya se viene la primavera y vienen los días que están cambiando. Y se empieza a sentir, por lo menos a mí siempre me pasa la garganta tomada, pero esto es normal, hay que cuidarse mucho. Yo me sorprendo, a veces voy y está medio fresco, están con ventiladores y musculosas. Yo siempre trato de estar abrigado para no, porque es bastante complicado cuando estás en una preparación y te pegás una gripe, que es lo peor que te puede pasar. Sobre todo, bueno, en un off-season también, ¿no? Podés bajar de peso, pero en una preparación como la que quiero o la que estoy arrancando, es bastante, bastante complicado. Y la pregunta es la que me hace estándar username. Dice, ya que ya preguntó sobre otros temas, ¿cuál es el tipo? Esta me parece que está complicada esta pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el tipo de personalidad a nivel psicológico que más predomina en el culturismo? ¿Hay algún patrón o común denominador que se repita? Espero no sea muy rara la pregunta para variar un poco. No, la pregunta no es rara en absoluto. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa que no, no, ya si hablamos de patrones, como bien vos decís, algún patrón común denominador que se repita, no. Lo que sí te voy a decir que en general, en un culturista exitoso, lo que vas a nivel psicológico, te vas a encontrar con gente que es muy estructurada en toda su vida, no solamente en su dieta, no solamente en su entrenamiento, sino en toda su vida misma. Bueno, un poco me pasa a mí me la yo era muy desest bueno, cuando comencé, yo siempre lo cuento, nunca nunca en mi vida me drogué. Con cocaína, marihuana y otras cosas, con esteroides, con todo lo que se te ocurra, obviamente, pero en un principio escabiaba mucho, escabiaba, para los que no son de Argentina, quiere decir tomaba mucho alcohol, pero mucho, ¿eh? Cuando digo mucho, los fines de semana quedaba doblado, los lunes, domingo, lunes, resaca, recién podía comer un lunes a la noche. Entonces, el culturismo me enderezó un poco, por decirlo de alguna manera. Y me ordené mucho en cuanto a lo que son los horarios. Si bien yo tengo horarios extraños, porque ahora siendo casi la medianoche del sábado, termino con ustedes, me voy como y me voy a entrenar, a entrenar tríceps sábado después de medianoche. Sorprendentemente, el otro sábado fui, cayeron como 20 chicos y chicas a las 2 de la mañana. Sábado después de medianoche, o sea, domingo a la madrugada, había como 20 personas. Chicos jóvenes y chicas entrenando, rarísimo, nunca me lo hubiera imaginado, pero a lo que voy, que a mí me organizó mucho el tema de lo que es mi personalidad en cuanto a la organización. Y creo que es un patrón que se repite mucho, por eso vas a ver que el culturista tiene los horarios para comer, es muy organizado en esos aspectos. Después tenía que ponerme a indagar un poco más a nivel psicológico si hay cosas en común. Debe haber, dejame que voy a investigar un poco y la próxima vez te lo contesto. Bueno,
Bueno, acá hay un pequeño error de redacción, pero voy a tratar de leerlo bien. Edgar Lionel, ¿vos creés que es indispensable para la competición profesional en las tres clases? A, hormona de crecimiento, Open, Classic, Men Physique. Y para vos, ¿cuáles son los indispensables para tus competiciones o fuiste cambiando con los años? O para vos, ¿cuáles son los indispensables para tus competiciones o fuiste cambiando? No entendí muy bien la pregunta. Lo que sí entendí, me estás preguntando si es indispensable la hormona de crecimiento en la competición profesional. No, bueno, a ver. Yo estoy seguro que debe haber algún que otro Classic Physique o Men Physique de excelente nivel que no usa hormona de crecimiento. Pero yo te voy a decir que en el 95% de los casos, en esto estoy seguro. Porque si tenemos en Argentina, con un nivel medio pelo para abajo, algunos se van a enojar, no se enojen. Repasen lo que es Brasil, repasen lo que es Colombia, lo que es Venezuela, ni hablar lo que es España, comparen y después putéenme. Tenemos un nivel medio pelo para abajo en la competición y conozco la cantidad, están todos con hormona de crecimiento. Hasta me ofrecieron, che, ¿no querés comprar? Conseguí una hormona, conseguí otra hormona, ahora apareció una hormona nueva. En un país que tiene un nivel mediocre, y lo digo con mucho dolor, porque me gustaría que Argentina sea una potencia como Brasil, pero no lo es. De hecho, en el próximo video vamos a repasar la lista de competidores para la Olimpia. No hay ningún argentino. No hay, más allá de Francisco Barrios, que es argentino, representa a Brasil, tenés prácticamente, eso son las Naciones Unidas, el Olimpia. Con la cantidad, otro tema para hablar, la exageración de competidores, sobre todo en Classic Physique, Bikini, Men Physique. Pero más allá de eso, en un país donde no tiene nivel la competición, no hay nivel, es malísimo el nivel, para lo que es la comparación de un nivel internacional, y la cantidad de hormona de crecimiento que yo estoy escuchando que la gente está usando, imagínate a un nivel Olimpia o a un nivel profesional, el 95, 95% y capaz que me quedo corto. Bien, próximo viaje, me pregunta Juli. Ya estamos organizando 3 semanitas, un mes en Los Ángeles. Ojalá que se pueda hacer. Nos vamos para el Olimpia, un mes más o menos. A dar el último empujón de la preparación, si el femoral me deja. Próxima pregunta. Bueno, una más y vamos a pasar a las de YouTube, porque ya vamos para, bueno, sí, vamos, porque no quiero dejar, no quiero, recuerden, para la gente de YouTube, pueden dejar en la caja de comentarios todas las preguntas que ustedes quieran, voy a tratar de responder la mayor cantidad de las mismas. Dice Resplandor, Simon pregunta, vengo ripiado, descargadísimo, la piel refina, si pesás 100 kilos vas a ganar el mundial, Resplandor, ¿eh? Dice, la piel refina, a 15 días de competir, ¿se puede domingo libre? Hoy sexto entreno mensual, toco gamba y cardio. Mira, Resplandor, te lo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi experiencia. Hay que ver, como vos decís, hay que ver qué tan ripiado, qué tan descargadísimo, qué tal la piel re con 2E fina tenés a 15 días de competir. ¿Se puede domingo libre a mitad? Sí. Yo lo hice tres en mis mejores preparaciones. Me acuerdo, por ejemplo, la de 2003, que hacía un domingo libre 15 días antes, un buen domingo libre 15 días antes, fue mi mejor, pero estaba como vos me describí, ¿eh? Yo no exagero, estaba muy pegado, muy muy bien. Y en otras preparaciones que no me veía tanto, que venía un poco más ajustado, 15 días antes yo ya cortaba el domingo libre, mamita. O sea que la respuesta es sí. Lo que sí, no te des una panzada, pero no porque vayas, si vos estás en esa condición, que ya tenés el culo ripiado, los femorales ripiados, y la piel tan tan fina, si es realmente así. Porque hagas un domingo libre y que comas un montón, no te va a afectar en nada en la condición. Pero ojo, que si vos estás con esa condición es porque venís de 3 meses de una dieta muy, muy estricta. Tenés el estómago chico y estás asimilando
muy poca cantidad de macronutrientes, estás con una cantidad, digamos, buena de proteína, pero estás con muy pocos carbohidratos y relativamente pocas grasas. Y no sé cómo puede reaccionar tu estómago a una comida muy grande. Yo te diría, un platito de pastas con un cuartito de helado, no pasa nada, pero no te vas a comer cuatro pizzas, 3 kilos de helado y tres frascos de Nutella porque podés llegar a tener algún problema. La próxima pregunta es la que a veces hago la boludez, uy, me está pasando mucho últimamente porque estoy con el mouse, tengo un monitor que uso obviamente con el mouse y tengo el teléfono que lo uso con el dedo. Y ya me pasó en la semana un par de veces que veo una pantalla y quiero correr el monitor con el dedo. Bueno, bien, vamos a la pregunta, la que hace Agus Papaleo. Mido 1,85, hace 9 meses que estoy haciendo pesas con nutricionista. ¿Qué está el nutricionista o la nutricionista que está haciendo pesas, te acompaña al gimnasio? Bien, bien, a ver si te acompaña y está haciendo pesas con él o la nutricionista, a ver si aprenden un poco, porque Dios mío, con algunas honrosas excepciones, los nutricionistas son un desastre. Tendrían que ir al gimnasio. Yo creo que un nutricionista que va a aconsejar a un culturista, no sé si es el caso tuyo, vos estás entrenando, no sé si lo estás llevando al gimnasio, creo que obligatorio 3 torneos, 3 competiciones, 3 dietas. Nutricionista, compita, haga dieta y después vaya a ayudar a un culturista. Si no, dedíquese a lo que estudió, que es trabajar con gente que tiene problemas metabólicos, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, ¿cómo venía? ¿Cómo decías vos? Estoy haciendo pesas con nutricionista. Mi cuerpo cambió un montón. Estoy muy entusiasmado. Calculo que a los 37, 40 años voy a usar algo para potenciar mi físico. Bueno, no era una pregunta, me estabas contando. Bueno, me parece perfecto. Busca el momento justo cuando estés preparado. Y qué bueno que llevaste el nutricionista al gimnasio para entrenar pesas. Le va a hacer muy, muy bien. Bien. Próxima. Y pasamos a ver las de YouTube. Tiago, te hago una consulta. En 2014, hace 10 años, me operé del pecho, este corrector traicionero, masculinización de tórax porque lamentablemente nací mujer. 11 años en tratamiento de reemplazo hormonal, pero en la cirugía me dejaron un pequeño pliegue debajo del pectoral. Bien. Con la musculación corregí mucho, pero todavía se ve el defecto. ¿Me conviene ampliar el dorsal para estirar un poco esa parte de la piel o sigo desarrollando el pecho? No, no. No creo que el dorsal, primero, con el tema del dorsal, una cosa es la amplitud y otra cosa es la densidad. Por más que vos tengas amplitud dorsal, no va a tener ninguna implicancia en el desarrollo del pecho. Yo te diría, es un caso muy extraño el tuyo, pero yo te diría que sigas probando. Bueno, me decís que tenés corregiste mucho, se ve ¿cuál es el problema? Me dejaron un pequeño pliegue debajo del pectoral. Ojo, yo estoy en contra de las intervenciones quirúrgicas estéticas, pero tal vez la necesites, consideralo al menos, con un profesional que la tengo muy clara. Próxima pregunta. ¿Qué tenemos por acá? Germán. Dice Germán Ferrere, para alguien que entrena fierros, pero también running y box, bien ahí, me mantengo fuerte pero liviano, entre 73 y 75 kilos, musculado y bajo porcentaje de grasa. Y se cortó. Mierda. ¿Con qué química podría tener una mejora? Mirá, yo te diría, Germán, entiendo que bueno, hace fierro. El boxeo, bueno, vos sabés que los boxeadores necesitan cierta potencia, el running no tanto, si bien cuando vas a un nivel profesional están todos repapeados, en el boxeo va a necesitar, probablemente no sé a qué nivel de boxeo, si es recreativo o a nivel competitivo, pero lo que te diría, no tanto para subir de peso, sino para tener un poco más de potencia, tanto en el gimnasio como en el boxeo,
con un ciclo muy, muy liviano, que podrían ser 20 miligramos de estano, nada más, suponiendo que sos natural, o con algún tipo de testosterona, un blend de testosterona, como puede ser, por ejemplo, un Sustanón 250 cada 10 días o uno por semana, va a andar muy bien, te va a ayudar en todo sentido, ¿eh? No solamente en el gimnasio, sino para siempre, obviamente, cuidándote con la dieta, que no irte mucho en peso. Porque si haces running y corres, más de 3 kilos no creo que sea, no sea conveniente subir. Probá y, sobre todo, como siempre digo, lo más importante, cuando estás con estos, en cualquier ciclo, ¿no? En cualquier ciclo, pero sobre todo en estos primeros ciclos, respeta mucho el descanso. Que no sean extremadamente cortos, no hagas un ciclo de 5 o 6 semanas, que sean al menos 8 semanas, 8 a 10 o 12 semanas, y respeta los 4 o 5 meses de descanso. Ese es el consejo que te podría dar. Entonces, vamos a contestar algunas preguntas de YouTube, como por ejemplo la que hace Martina Castillo, que me pregunta. ¿Puede ser que el tatuaje perjudique a la hora de puntuar? Gracias, saludo. Mirá, vos sabés que en una época, vos sabés que yo soy old school, prácticamente no había. Yo me hice en el año 87, me hice un pequeño tatuaje en el hombro. No, nadie tenía tatuaje de la gente que yo conocía, mucho menos en Santa Fe. Pero siempre se habló del culturismo y es una idea que a mí me gusta, ¿eh? Eso es muy personal. A mí no me gustan los tatuajes en un culturista. En un culturista, sobre todo de altísimo nivel estético, como puede ser hoy en día un Brandao, un Andrew Jack, en su época, un Barry DeMay, un Bob Paris, en general, no. Pero en esa época, cuando estábamos todo el mundo, todos estábamos en contra de lo no, tatuaje no, tatuaje no, apareció un tal Dorian Yates que tenía, bueno, los ingleses son muy tradicionalistas con el tema de los tatuajes de los 70. Sobre todo en la época del punk, todo el mundo se empezó a tatuar. Es raro encontrar hoy en día un inglés de cualquier edad, te diría hasta de 60, 70 años, que no esté tatuado. Apareció un Dorian Yates todo tatuado y ganó todo lo que tenía que ganar y se rompió el mito del tatuaje. Creo que no, para contestar tu pregunta, que no debería haber problema, a no ser que el tatuaje sea muy, esos cuerpos totalmente tatuados. En una categoría que en una competición donde hay personas que no lo perjudica, pero a veces muchos tatuajes puede llegar a confundir un poco y tapar los músculos, y probablemente en una competición muy pareja con otro físico muy parecido que no tiene ningún tatuaje y si están bien pintados los dos, probablemente puede ser un poco perjudicial, pero en general no. Hoy todo el mundo está tatuado y vemos grandísimos campeones. Fíjate cuando sea la Olimpia ahora que la mayoría están tan tatuados y no tienen ningún tipo de ningún, pero ningún tipo de problema. La próxima pregunta. Alexander, ¿qué opinas de Keon Pearson? Si crees que en un futuro puede dar batalla en Open. Mirá. Te voy a comentar algo antes de contestarte tu pregunta. Quiero aclarar esto. Esto es muy importante lo que te voy a decir. Para la pregunta es muy importante. Yo creo, y esta es mi opinión. Algunos van a decir, che, tenés razón, otros me van a putear. Yo creo que Keon Pearson es el mejor físico de la historia si vamos a proporciones. Proporciones, estructura, simetría, densidad, todo lo que hace al culturismo. ¿Qué es lo que le falta a Keon Pearson? Por la altura le falta tamaño muscular. Y es un culturista que no llega con el punto que han llegado, bueno, ni hablar de un Andreas Münzer, ni siquiera un Ronnie Coleman, ni se acerca. El gran problema, si bien mejoró mucho cuando ganó el último Olimpia en la Chuan Chu, creo que a pesar, repito, para mí, el mejor físico, si consideramos todas las épocas y buscamos y vemos en el culturismo lo que es tamaño, proporción,
Cuando hablo tamaño es en proporción. Si me diría 1,90 m, y yo creo que sería Mr. Olympia en la Open Bodybuilding, pero es un culturista bajo que debe pesar 85 kilos aproximadamente, 86, no más de eso, 87, ponele. Pero, concretamente a tu pregunta, creo que no puede dar batalla en la Open, porque va a tener tipos como Chopin que, haciendo un poquito más alto, le sacan 20 kilos, ¿eh? Obviamente, va a tener mucha mejor proporción, línea, todo lo que se te ocurra acerca del culturismo, que cualquier culturismo de la Open Bodybuilding, pero se lo va a ver totalmente liso con el nivel que hay, con la calidad que tienen. Dije Chopin y hay un par que están ahí. Próxima pregunta es la que hace No Do, o, do No Do 8 Bye. ¿Ves necesario un posciclo para un monociclo de estano? 30 miligramos. No. ¿5 semanas? Yo no haría. Primero que no, yo no haría un ciclo de 5 semanas. Nunca, nunca. A no ser que tengas que viajar o tengas algún inconveniente. Pero un ciclo dura entre 8 y 12 semanas y tiene un descanso entre 3 y 6 meses. Depende de las circunstancias. Si sos un culturista competitivo o si lo haces recreativamente. Pero 5 semanas diría que no. Y post-ciclo, en general, no. Pero ojo, que puede haber algunos casos en que sí. En muy pocos casos necesitas un post-ciclo. Yo he visto casos que con 20 miligramos y que se extendieron de las 8 o 10 semanas, tuvieron todos los problemas que puedes tener usando 5 químicos diferentes y en grandes cantidades. Me dice Olivet Vicente. ¿Qué opinión te merece el uso de insulina? Esta ya la contesté, pero la voy a volver a contestar, ya me la habían hecho. El uso de insulina lenta es igual de peligrosa que la insulina de asimilación rápida. ¿Puedes recomendar para uso para volumen o es mejor? Mira, no recomiendo ni para volumen ni para definición. Conozco gente que para definición se metía insulina y no comía. Voy a repetir porque alguien va a decir, no, 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 pero pará, se equivocó. Se equivocó. No, sí. Conocí gente que se metía en dieta precompetición, se metía insulina y no comía. Ahora, no la recomiendo ni para volumen, ni off-season, ni bulking, ni siquiera para definición, porque te voy a comentar algo, Olivet. Vos sabés que hay mucho, mucho, y vas a escuchar que no, la hormona de crecimiento, si la usás con insulina, podés usar insulina con la hormona de crecimiento. Si bien ya con un anabólico esteroide, con cualquier tipo de anabólico esteroide, y ya no vamos a discriminar entre demarcación, entre comillas, y de volumen, con cualquier anabólico esteroide va a tener un efecto lipotrópico en el cuerpo. Y se habla muchísimo de que esta gente llega tan grande y tan marcado porque usan insulina, pero la usan con mucha cantidad de hormona de crecimiento. Puede pasar, tal vez, hay muchos casos, pero lo que va a hacer la insulina, que te va a engordar, te va a llenar de agua. Y en cuanto a la rápida o la lenta, las dos son peligrosas. Y como dije anteriormente en otro video, la lenta, en mi caso, sería más peligrosa porque no soy de buen comer y me puede pasar que me agarre en cualquier momento del día con el azúcar baja. Y por eso mismo, cuando usé insulina, que repito otra vez para no crear confusión, cuando usé insulina, que lo usé durante 3 años, sí, 3 o 4 años aproximadamente, entre el 99, entre el 2000 y el 2004, usaba la rápida porque me la ponía y a los 15 minutos comía y evitaba ese posible problema que tenía que podría haber tenido. Próxima pregunta, vamos rápido. El problema de Matarazzo. Ah, esto salió porque yo había dicho que Matarazzo tuvo problemas cardíacos porque comía 5, él lo dijo, comía 5 kilos de carne. Y acá, Oscar de la Sartén, me imagino que la sartén no debe ser de carne, justamente. El problema de Matarazzo no era que comía carne. El problema es que no te comía un solo vegetal. La carne en sí no hace mal. Al contrario. Totalmente de acuerdo en la última parte. En que la carne no hace mal. De hecho, muy pronto le voy a presentar a mi nuevo sponsor, que es justamente una cadena de carnicería.
Así que ya con tiempo, en un próximo vivo, le voy a agradecer a la cadena Tano Mario, que justamente hoy inauguraron una nueva sucursal en Villa Crespo. Creo que tengo, a ver si tengo alguna imagen por aquí de la carnicería. Bueno, acá está, mirá, qué carnicería, ¿eh? Ramírez Velasco 577 Villa Crespo. Este va a ser el mejor sponsor que puede tener un culturista es una cadena de carnicería. Esta es la clave del triunfo. De hecho, y lo vamos a hablar con más tiempo más adelante, hay un proyecto muy interesante de lanzar una línea de hamburguesas no convencionales, especiales para culturistas, obviamente con toda la cantidad de proteína que tienen las carnes rojas, pero con un pequeño secreto. Es una carne roja muy especial, lo dejo picando. Esto va a ser algo muy interesante para vender en gimnasios, para que consuman los culturistas y todos deportistas. Es un proyecto que estamos haciendo con esta cadena. Le agradezco a Tano Mario, a la cadena de carnicerías Tano Mario. Recuerden, la sucursal que inauguró hoy Ramírez Velasco, acá cerquita, en Villa Crespo. Y carnicerías manejadas por culturistas. Entonces, eso tiene un valor agregado que cuando ustedes vayan a comprar esta carnicería y ustedes van a decir, mirá, yo soy amigo de Simón, me mandó Simón, quiero un corte especial, sacame toda la grasa, te va a llevar el corte totalmente magro y la mejor calidad y la mejor carne y los precios espectaculares. Y después vamos a hablar de estas hamburguesas muy, pero muy especiales. Esto es una sorpresa que vamos a presentarla próximamente. Pero volviendo ya a la pregunta, porque me decía el tema de Matarazzo, ¿quién era que me hablaba de Matarazzo? Oscar de la Sartén, que me decía que Matarazzo dice que no era que comía carne. ¿Sabe cuál era el problema de Matarazzo? Él lo dijo, él comía 5 kilos de carnes por día. Yo como carne todos los días. Yo siempre aconsejo comer verduras. Como 4 veces por día verduras, brócoli y ensalada, y carne como medio kilo por día aproximadamente. Entre 300 y 600 gramos por día. Ni hablar pre-competición, cuando va a competir, obligatorio. Mirá cómo cambian las cosas. Cuando nosotros empezamos en los años 80, los primeros torneos, prohibida la carne roja 2 meses antes de la competición. No, solamente pescado y un poco de pollo y claras de huevo. Y bueno, con los años fuimos comprobando, los culturistas somos los primeros que comprobamos estas cosas, después vienen los estudios que nos apoyan, nosotros hacemos punta con todo lo que es la nutrición, más allá que a algunos nutricionistas le dé un poco de tirria, como dicen por ahí, pero los culturistas siempre dimos el primer paso en un montón de cosas, como por ejemplo la proteína. Cuando nosotros hablábamos de grandes cantidades de proteína, nos decían, no, que los riñones, que esto hace mal, que bla, 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 bla. Y hoy están todo el mundo, proteína acá, proteína, proteína, hasta en el pan te viene proteína. Bueno, los culturistas fuimos los primeros que impusimos lo de la proteína. Y concretamente, como nosotros creímos hace 40 años que no teníamos que comer carne, hoy sabemos que antes de la competición, fundamental, fundamental, y ya lo decía Robbie Robinson, a mediados de los 80, decía que él 3 semanas antes de las competiciones comía carne, hacía 3 ingestas de carne por día para lograr mayor tono muscular. Así que el problema no era que comía carne, era que comía 5 kilos de carne. Más allá que también probablemente tenía un problema con la verdura, porque no podés estar sin comer verdura, sobre todo cuando haces culturismo. Bueno. Muchas gracias, Fabián, por el cumplido. Me dice, la pregunta es, ¿cómo realizar un jalón semi pesado? ¡Ah! ¿Cómo realizar un jalón, esto es un tirón también para espalda, semi pesado sin involucrar el bíceps? Sé que mencionaste varias veces, pero se me hace difícil si tenés un peso considerable, no apretar las manos. Gracias. Muy simple, Fabián, por favor, ¿qué pregunta es esta? Sacale peso.
Sacale peso. El mayor error que veo en el gimnasio, entre toda la cantidad de errores que todo el mundo comete en el gimnasio, uno de los mayores errores, y ahora voy a ir, termino de acá. ¿Cómo me voy a entrenar? Cuando vaya a la dorsalera, voy a ver esto. Mirá, ¡pla! ¡Pum! Esto, que no sabes si están haciendo un jalón o un remo. Bueno, el jalón, el consejo, ¿cómo es? ¿Cómo era la pregunta? Bueno, el agarre tiene que ser muy suave. Yo digo, tenés que arañar, no apretar. No tenés, le voy a poner para que se vea bien, no tenés que apretar la barra. Cuando vos apretás la barra, cuando apretás y tirás, vas a hacer fuerza con los bíceps. Bíceps, te cagué. Y tenés que arañarla, apenas arañar, hacer esto, mirá, arañarla. El dedo meñique afuera, hacer esto, este es el agarre, suave, suave, muy suave, y si se te escapa, probablemente o necesitas unos straps o tenés mucho peso. Y, Fabián, lo más importante, cuando vos bajás, tenés que bajar abajo del pecho, el torso derecho. El culo atrás, poné el culo atrás, no te pongas adelante, no te acuestes, no hagas esto está muy mal hecho, estás tirando con los bíceps. Ponete, ojalá tuviera una polea acá para explicarlo mejor. Tengo que empezar a hacer videos entrenando. Ponete, de medio de perfil se te tiene que ver así, te pones en esta posición. La barra tiene que bajar en línea recta. Entonces, vos cuando vayas hacia abajo, más allá de que el agarre tiene que ser muy suave, arañar la barra, a medida que vayas, no te tires para atrás, tírate para adelante levemente. Tira el pecho para adelante y bájalo, no hagas tampoco esto porque trabajan los bíceps. Veo que muchos bajan abajo del pecho. Tiene que ir a la parte superior del pecho, acá. Este sería el movimiento. Cuando bajas, te tirás el pecho hacia adelante y lo aguantás ahí. Apretás el dorsal un segundo y te concentrás en la concéntrica, en la negativa. No aflojes las escápulas, pero básicamente para contestar tu pregunta, lo que tenés que hacer es sacarle peso, porque vos me lo estás diciendo. Vos me decís muy claramente, varias veces, pero si me hace difícil, si no tenés un peso considerable, si tenés un peso considerable, no apretar las manos. Estás entrenando mal. Sacale peso y empezá a hacerla bien. DJ Roman Martín, 96-16. Me dice lo siguiente. Simón, ¿podrás hacer una reacción respecto a lo que dijo Callum? Cuando dice Callum von Moger, estuvo en Tailandia. Estuve viendo que estuvo en Tailandia, estuvo entrenando donde entreno yo en el Muscle Factory. Ese sí que la pasa bien, ¿eh? Ese se va recorriendo el mundo. Habría que traerlo a la Argentina. Yo creo que si hacemos, tenía una novia, y la chica iba a fin de skin. Vino, estuvo un par de semanas, vino a ver una novia que tenía. Habría que traerlo a Callum, un tipo muy copado, para que haga un entrenamiento, un seminario, se podría hacer algo de eso. Dice, aseguró en una entrevista que no tiene testículos, es decir, no tiene capacidad propia de crear testosterona. Y físicamente dice que le desaparecieron. Esto es por consumir química, lo dice él mismo, podía aclarar el panorama. Bueno, a ver, el hipogonadismo es bastante común en muchos culturistas. Hay culturistas que no aromatizan, que no van a tener nunca en su puta vida, van a tener ginecomastia, ni tampoco hipogonadismo. No se le van a achicar las pelotas. Pero como hay un montón de culturistas que con 20 de estano le salen unas tetas como una quinceañera, también hay muchos culturistas que, no digo que se desaparecen completamente las pelotas, pero te van a quedar como dos pasas de uva. No es que le pase a todo el mundo, pero no es tan raro tampoco. No sé, este muchacho, yo hace mucho que no lo veo, yo lo entrenaba al mismo horario que entrenaba yo en Los Ángeles, hace 4 o 5 años, y bueno, si no tiene más testículos, si en esa época no tenía más testículos, lo disimulaba muy bien porque era como un eunuco más o menos. Ustedes saben que los eunucos lo castraban para que no se garchen a la reina cuando el rey se iba de viaje. Pero bueno, este era terrible, se encaraba todas las minas. Uf, no te digo que se vino por una novia que conoció por ahí en las redes y se vino para acá. Capaz que bueno.
le agarró de ahora el problema de que le desaparecieron los testículos. Ojo, que este muchacho es medio personaje y por ahí, no sé, qué sé yo, mañana te dice que de repente le crecieron los huevos y que tiene los huevos como un toro. No me sorprendería. Es bastante personaje. En algún sentido, ¿no? Ojalá, mirá, te digo la verdad, el tipo llegó a un nivel de competición muy, muy bueno, muy bueno. Cuando yo viajaba lo veía muy grande, bien, se hizo famoso y compitió en un torneo medio pedorro, ese que hace Steve Weinberger, o era que yo quería competir en ese, me entusiasmé porque era un Mr. Universe. Bien, digo, uy, un Mr. Universe en New Jersey, creo que era. Dije, bien, buenísimo, me voy al Mr. Universe, me preparo y no tengo que andar lidiando con toda la runfla que tenemos acá del mercader y todo esto. Me voy a competir tranquilo, que nadie me rompa las pelotas, a ese Mr. Universe, que era Pro Qualifier, el Master iba a ir. 100, había ciento y pico Pro Car, y después me entero que era un Mr. Universe, pero tenía que ser residente o ciudadano americano, o sea que no sé qué mister. Por eso te digo, viste, cuando nada tiene sentido hoy en día en el culturismo. Así que bueno, creo que ganó ese torneo, ahí ganó, salió primero, segundo en una categoría, ganó una Pro Car y después se dedicó a recorrer, viaja, la pasa mejor, mejor que todo. Creo que fue el más vivo de todo este tipo. Bien, ¿de qué estábamos hablando? Bien, sí, Krun 67. Siendo empresario del fitness, ¿qué te parece el mercado? Permiso, voy a tomar un vasito de agua. Siendo empresario del fitness, ¿qué te parece el mercado actual de los gimnasios en Argentina? ¿Ves alguna mejora? ¿Crecimiento de franquicias, mejores tecnologías, máquinas profesionales, más capacitados? ¿Algunas nuevas tendencias? Saludos. Mirá, yo te voy a hablar como socio fundador de Fitness King. Ahora abrimos nuestro sexto gimnasio, gimnasios culturistas, gimnasios de más de 1.000 metros, entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados, grandes, muy variados en máquinas. Lo que yo veo en Argentina, que han abierto, no han copiado, vamos a decir la verdad, hay 4 o 5 gimnasios que nos copiaron la tendencia, pero está bien. Tampoco es que yo inventé la pólvora. Yo viajé, traje algunas ideas, dije, mirá, esta jaula en el Gold Gym son así, en Tailandia vi esto, en la estética del bar en Europa, en zona, hice como una mezcla de todo, 35, 40 años de experiencia y lo volqué a eso. Y bueno, gracias a mis socios, que son los que pueden terminar de darle forma a mis ideas, porque yo de marketing, de máquinas, de biomecánica, puedo hablar 10 horas y con cierta autoridad. Pero lo que es administración y un gimnasio, lo que tiene el gimnasio es un dolor de huevo, habilitaciones, la parte administrativa. Bueno, de eso yo no lo podría haber hecho si no fuera por mis dos socios, Ramiro y Sergio, que se lo agradezco y se lo voy a agradecer toda su vida. Pero desde mi punto de vista, ahora voy a hablar como usuario de gimnasio y los gimnasios que he visto. Creo que no hay una evolución en Argentina. Hay muchísimos más gimnasios. Esto Sport Club, hay como 400 Sport Club. Lo que pasa es que hay algunos que están buenos, otros están mejores, otros están muy buenos. Pero claro, son franquicias que te compran máquinas. A mí no me gusta Tecnogym, me parecen horribles. Pero ponele que hay muchas que son muy buenas, carísimas. Pero te ponen toda la misma línea de máquinas. Y es muy raro que tengas como en el Venus. O como el Goals, ni hablar con el Max Muscle Factory de Bangkok, que tenés 20, 30 marcas y te meten máquinas de un estilo, de otro estilo, máquinas raras, máquinas que no son convencionales. En Argentina se han abierto gimnasios, cadenas, muy buenas. Bueno, la parte de cardio siempre espectacular, las máquinas buenas, pero viste siempre las máquinas tradicionales, o sea que, a diferencia, como te decía, en el Venus que tenés Panatta. Tenés Life, Tecnogym no tienen. Tenés Panatta. Tenés Precor. Tenés Cybex. Tenés Life Fitness. Tenés Gym80. Tenés Gym Leco, que son de mis favoritas, son nórdicas. Tenés una variedad de máquinas rarísimas, muchas que es la primera vez que la ves. A diferencia de eso en Argentina, estos gimnasios de cadena que te hablé. Son todas las máquinas, tenés todas las mismas máquinas, son todas iguales. No tenés esa variedad.
¿Son buenas las máquinas? Sí, son buenas. Pero no son. No tenemos estos gimnasios como, por ejemplo, en Brasil, el Ironberg, que tienen la variedad que tenemos nosotros, pero lamentablemente por un tema de costo y de importación, no podemos tener como tienen el Ironberg en Brasil, esta línea que tienen toda la línea Nautilus, Panatta y un montón de marcas que prácticamente no entran. Pero bueno, nunca se sabe. Ojo, en algún momento pueden llegar a entrar. Eso sí, vamos a tener que aumentar la cuota. Después no se quejen. Bien, Pablo dice: Hola Simón, es muy bueno. Bueno, muchas gracias por el cumplido. ¿Qué opinás del estano mezclado con propionato, pastilla, que vende Roy Plus o Roy Más? Gracias por ser honesto y musculoso. Igualmente, creo que sos honesto y creo que sos musculoso. Mirá, con el tema, no, 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 yo uso Roy Plus. Uso Roy Plus. Uso UTLab, uso algo de Muscle Power y no mucho más de eso. Tengo referencia de otra marca que nunca usé, como Cooper, que me dijeron que es muy buena, pero más de eso, más allá de eso, Pablo, bueno, algo de Lander Gold también anda bastante bien. Hay tantas cosas, tantas cosas, fíjate que esta de Roy Plus, que yo uso, estoy usando actualmente Roy Plus y UTLab, no, no, no tengo en mente, no, no, no sabía. Estuve manteniendo durante mucho tiempo unas pastillas que creo que son de Roy Plus, que tienen 10 miligramos de estano y 15 miligramos de primobolán, mestenolona. Esas anduvieron muy bien. Ojo, dos pastillitas por día, 10 y 15, 10 y 15, era para mantenerme, lo que sería un Blas and Cruz, por decirlo. Me dio un resultado muy, muy bueno. Ahora, estas que me decís, pastillas de Roy que tienen propionato con estano, no las conozco. Pero lo que te puedo decir que en general, todas estas marcas que están dando vuelta ahora, las que te nombré sobre todo, son muy buenas. No estoy seguro que tengan el 100% de lo que dicen, pero lo más importante es que tengan lo que dicen. Con que tengan un 70 o un 80% estaría bueno. Así que no sé si te tiré más o menos una ayuda, lo que vos necesitas. Bueno, vamos a contestar, che, si hizo largo, che. Dice Richard, el Ironberg Tremendovich. Sí, ya me voy a ir. Por ahí en el verano le voy a decir a Marian para irnos 15 días a Florianópolis, un poco a la playa y a entrenar allá. Pensar que en Florianópolis íbamos en los 90 con mis amigos y para encontrar un gimnasio era un dolor de huevos. Y entrenamos, conseguimos un gimnasio que era una poronga. En Buenos Aires había muchos mejores gimnasios. Me acuerdo, tengo una idea de gimnasio. Muy choto el gimnasio, como un gimnasio de provincia, pero de una provincia muy lejos de acá. Fierros viejos, máquinas feo, gimnasio feo, con pocas cosas. Y hoy, ¿cómo cambió Brasil? Por Dios, en cuanto al culturismo, la cantidad de gimnasios, porque no es solo el Ironberg, la cantidad de gimnasios de puta madre que tenés, vos ves, y no lo podés creer, gimnasio de 3.000, 4.000 metros cuadrados con un equipamiento. Por eso también, y lo vamos a ver en el próximo programa, vamos a repasar los competidores de Olimpia, del Olimpia, en todas las categorías y en todas las categorías, en todo, absolutamente en todas, tenés 4, 5, 3, 4, 5, 6 brasileros, brasileras. Y argentino, cero. Sí, Francisco Barrio, pero representa a Brasil. Y vamos con las dos últimas preguntas y con esta terminamos. Mirá vos, Druid Lane hace una acotación de lo que habíamos hablado. Dice que Lovarede, que tenía problemas renales, ya no está con nosotros. Allá arriba. Un recuerdo para el gran Cristian Lovarede, siempre decía que sus problemas en los riñones comenzaron cuando lo preparó Cris Aceto. Y mirá que Cris Aceto, en cuanto a química, yo tengo un par de conocidos que se prepararon con Cris Aceto y me decía que era muy conservador con el tema de la química, pero me dice que comenzaron cuando lo preparó Cris Aceto y le hacía comer entre 4 y 5 kilos de carne por día. No fueron los esteroides, probablemente. A veces no, no podemos comprobar esto. Yo no, no, no estoy muy seguro que comer 5 kilos de carnes por día te pueda traer problemas renales. Puede ser, pero estamos hablando de una exageración. Si yo me tomo un vasito de vino, que ahora ni siquiera vino estoy tomando, en una época me tomaba
un cuarto, medio, no, un vasito. No, si no van a pensar que el mercader tenía razón, que estaba borracho en Uruguay. No, no era un vaso de este de vino. Un vasito con una botella de tres cuartos me duraba 3, 4 días. Un poco menos de un cuarto tomaba, no pasa nada. Si me tomo dos Dama Juana de Soy Cuyano, que es un vino no muy bien calificado, 10, 15 litros de vino, que hay gente que se ha tomado, yo conozco en Santa Fe, gente que se tomaba dos, tres Dama Juana por día y terminaban con una cirrosis que duraban 5 años y lo tenían que enterrar. Obviamente, con la carne pasa un poco lo mismo. No sé cuánto, no sé cuál sería el tope. Yo no comería más de 600 gramos por día de carne. 300, 300 y 400 gramos por día no vas a tener ningún tipo de problema de los riñones. De eso estoy totalmente seguro. Y la última pregunta. Disculpe la gente que hay muchísimas preguntas. Recuerden que igual, chicos, tanto los que están conectados ahora en Twitch como en Instagram, yo este video lo subo el lunes probablemente, sí, el lunes, y me pueden hacer cualquier pregunta que haya quedado, lo pueden hacer en los comentarios y trato de contestar en la próxima. Bueno, última. Nahuel de la Vega dice, ¿podés contarnos la diferencia entre las certificaciones de entrenador personal IFBB-NPC de Argentina versus USA? ¿Cuál es la valoración que tienen ambos? Mirá, no sé, porque en USA tenés 300.000 cursos, acá tenés 4 o 5, no sé, no sé, no sé lo de Estados Unidos, no sé, no hay, acá no tenemos nada a nivel universitario, a nivel terciario. Son cursos de 3 o 4 meses, ya lo hablamos mucho, mucho esto, ¿eh? Y la última, esta sí, Federico Calabró 83. Bueno, gracias por lo de ídolo. ¿Es muy tarde arrancar a los 40 a entrenar con todo? Federico, nunca, pero nunca es tarde. En absoluto, podés empezar a los 70 si querés. Eso sí, si vas a empezar a los 40, empezá gradualmente. A cualquier edad, a cualquier edad. Empezá gradualmente. Pero, sobre todo a los 40, cuando digo gradualmente, es en todo. No solamente en el entrenamiento, que obviamente es muy importante, gradualmente esto quiere decir pesos moderados, ejercicios correctamente ejecutados, priorizar la técnica. Lo hablo mucho con gente en el gimnasio. Yo, como les decía anteriormente, voy a Fitness King y a otros gimnasios también, obviamente, cuando veo. Lo mal que entrena la gente es impresionante. Todo el 90% entrena mal. Yo no digo nada, yo no opino, no hablo nada. Ahora, cuando me vaya a la madrugada, si viene alguien con buena onda, me dice, Simón, ¿me podés enseñar este ejercicio? Puedo estar 15 minutos explicándole el ejercicio porque me gusta, me apasiona. Lo que pasa es que si voy al gimnasio, en Fitness King puede haber 150 personas entrenando. Y más allá de eso, me pasó que como un pelotudo, quise corregir algún ejercicio y me miraron mal. Y lo terminé de corregir, lo siguen haciendo mal, como que les molesta o. Entonces yo digo, yo me. Con la mejor onda, me pongo a ayudar a corregir un ejercicio y encima, este hijo de puta, o esta hija de puta, me pasó con una mina hace no hace mucho, y digo, ¿qué mierda me meto que sigan haciendo para el orto? Total, son ellos los que nunca van a tener lomo. Ahora, y pueden preguntar a la gente que va de la madrugada, que somos pocos. Y no, no hablo de culturista, es gente que está aprendiendo, le corrijo el ejercicio y cómo lo agradece la gente, la buena onda. Vienen y me dicen, uy, vos sabés que lo hice bien al otro día, ahora entiendo cómo es el ejercicio, cómo me quedó todo doliendo, lo siento diferente, me tomo el tiempo. Por eso te digo que más allá de, porque vos me decís, Federico Calabró, más allá de empezar a los 40, aprendí bien la técnica, ¿no? De cómo realizar correctamente los ejercicios, pesos muy moderados. Cuando vayan perfeccionando, puliendo la técnica, ahí recién le empezás a poner un poco más de peso muy progresivamente. Arrancá con 3, 4 días por semana, podés aumentando de acuerdo a tu tiempo y también progresivamente con la dieta. Si vos sos una persona que comió estándar, por decirlo de alguna manera, de repente no quieras comer 6 comidas de pollo con arroz. Anda cambiando lentamente, si comes pan, anda sacando el pan, come más verdura, como siempre digo, proteína, carne, pollo, pescado, huevos, anda haciendo una transición de tu comida, porque más allá que vos tengas ganas, el cuerpo
sobre todo para un culturista, no responde inmediatamente. Formar el cuerpo de un culturista, ya sea que tengas 20 años o 40 años, te va a llevar alrededor de acuerdo a la genética, entre 3 y 6 años, digamos un promedio de 4 o 5 años, para formar un cuerpo. Eso va a depender de, más allá de la genética, de la predisposición que vos tengas de hacer todo bien. Por eso te aconsejo que vayas despacio y la pregunta, sí, podés. Porque vos decís, arrancar a los 40, entrenar, creo, otro que lo traicionó el corrector, entrenar con todo. No, entrenar con todo no, entrenar bien. Después de 3, 4, 5, 6 meses que aprendas a entrenar, ahí empezás a entrenar con todo. Bueno, y ya quedan un montón de preguntas. Después, bueno, y esta última, para no dejarlo colgado a Monthly Snake. Dice Simón, a los 53 años, ¿es mejor cortar totalmente después de un ciclo o hacer un Blast and Cruise con un testosterón por semana o cada 15 días? Ahí no sería, cada 15 días no sería un Blast and Cruise. Si sos un tipo que ya venís con muchos ciclos, que ya experimentaste con química, ni hablar si competiste, si sos competidor, a los 53 años, entre ciclo, lo que yo te aconsejo es que no hagas un Blast and Cruise, sobre todo si no vas a competir. Hacé un TRT, que sería ese testosterón, 250 miligramos cada 15 días aproximadamente. ¿Eh? Y trata de hacerlo lo más largo que pueda, digamos 4, 5 meses, hasta hacer el nuevo ciclo. Lo ideal sería que hagas por año 2 meses ciclos, 4 meses, estoy hablando para más de 50 años, 4 meses un TRT, más o menos esas cantidades, otro ciclo y 4 meses de descanso. Y así podés seguir hasta los 90, 100, 110 años que vas a vivir. Gracias por estar en Fitness Más. Gracias por acompañarme en este sábado a la medianoche. Gracias por ver luego el video en YouTube. Recuerde que si no están suscritos, suscríbanse al canal. Se están suscribiendo más gente que antes. Vamos un poco más rápido. Yo creo que vamos a llegar a los 30.000 suscriptores antes de fin de año. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse. El like, si se olvidaron de dar like, ahora le ponen like. Clic a la campanita para recibir notificaciones. Y lo más importante, que compartan este video con todos aquellos que le pueden interesar, porque es la mejor forma para hacer crecer un canal de nicho, culturismo argentino. Hablamos todos estos temas muy de nicho, medio raro. Pero si ustedes comparten y me dan una mano, vamos a hacer que el canal crezca y podamos tener cada vez más contenido. Y sin más, les agradezco por estar en Fitness Más y muchas, pero muchas gracias por ser musculoso.